Tijuana's Yasmin Jauregui has one goal, to become the UFC's first Mexican-born female champion. The undefeated strawweight won convincingly in her 2022 debut, a performance made even more impressive after she revealed it was nearly derailed by a cartel uprising in her home city. We find out more about Yasmin and her dramatic journey to the octagon in this edition of Fighter Focus. You're looking at Yasmin Jauregui from nearby Tijuana, Mexico, as she makes her UFC debut. I am very, very excited for this fight. This lady, she can fight, and she is vicious. Es importante para mí representar una historia de éxito en México, porque eso es lo que soy. Represento muchas cosas a la vez, el trabajo, el amor, la dedicación, y todo eso me lo ha dado mi México. Oh! I mean, you could hear that one echo around the arena. Oh, she hurt. She massive hurt. Left hook. She's hurt. Lucindo got hurt. Up. And these two women are putting on a show. What a fight. Yo me veo como la futura primera campeona de México. Oh! Tenía 15 años de edad cuando conocí esta hermosa arte. Me encantaba, estaba enamorada y estaba empapándome mucho. Entonces, me hacía muy feliz que ver que cada día había una nueva versión de Yasmin, un nuevo aprendizaje. Para mí eso era increíble y quería demostrarle eso a la gente, ¿no? A los 6 meses estaba ya peleando. ¡Uy, qué buen volado derecho! ¡Oh! ¡Al suelo! Le abrió la... sacó sangre, fíjense cómo tiene el rostro ya muy lastimado. Tuve peleas duras, sin embargo era muy pequeña, entonces de cierta manera tenía mucha inmadurez, era como todo un juego para mí, el aprender, el pasarla chido. Y entonces yo fui mamá a la edad de los 18 años. Cuando Matías llegó a mi vida, cuando realicé mi familia, cuando empezaron a haber problemas económicos también, aprendí a madurar, aprendí a que de esto se podía hacer algo increíble y empecé a visualizarme dentro de UFC. Entonces fue cuando yo me inspiré a decir, yo creo que yo puedo lograr grandes cosas de aquí. Fue difícil ser madre soltera, pues poder dividir mi tiempo entre ser madre y ser atleta era muy difícil para mí. Mamá tiene que trabajar. ¿Quieres palomitas? Y ahí ingresaba mi niño muy pequeño al gimnasio, recién nacido, en una cunita lo tenía, hacía todas mis sesiones de entrenamiento. Al mismo tiempo también estaba amamantando a Matías, estaba cambiándole los pañales, haciendo pequeños breaks para checar que el niño estuviera lo más cómodo posible, ¿no? He tenido momentos y etapas muy difíciles en mi vida, pero sin embargo, como te digo, nunca quité el dedo del renglón. Están calientes, ¿eh? Y empecé a visualizarme con rivales dentro de UFC y eso me agradaba, me motivaba todos los días. Y me imaginaba que yo podía darles algo más allá de pelear solamente, ¿me entiendes? Entonces ingresé aquí a Entram Gym, venía todos los días para cada vez mejorar, cada vez aprender más. Acuérdense, la que está pasando por el cuello es la que protejo, porque él sirva mis manos, entro a matallar. Es mi segundo hogar y todos vienen aquí y trabajan súper duro, somos un gimnasio muy competitivo y el ambiente es increíble. Brandon es una motivación muy grande, pues muchos años estuvo entrenando con nosotros. Ver el éxito de Brandon Moreno, claro que me motivó. Me motivó porque nosotros vimos todo ese camino para llegar hasta donde está ahorita. A eso me dice que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el mismo camino, que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando duro y lo más importante es tener una mentalidad de campeón. Cuando yo estaba a punto de debutar dentro de UFC en la ciudad de Tijuana, había un caos enorme sobre incendios y vandalismo de personas delictivas, llamémoslo así. Siempre hay
situaciones muy, muy y feas y tristes aquí. Fue un poquito estresante y triste a la vez. Me preocupaba por mi mamá y mi hijo, claro que sí. Nadie me quería compartir esa noticia. Me entristece saber que existe violencia en México, claro que me entristece. Sin embargo, como te digo, hacia lo que hago para lograr enfocarme en la pelea. Mi debut de UFC fue en la ciudad de San Diego, en la Arena Pachengo. I'm most excited for her making a debut than I have been for a lot of women that come to the UFC lately. Mi oponente fue Yasmín Lucindo, una brasileña que también debutó con un récord muy, muy bueno. This fight is going to be something. Yauregui fights at an insane pace. She's so aggressive. The hands are light, lighting. Oh! There's the right hand. Lucindo firing back. Massive shots. The chants from this pro-Mexico crowd just across the border for Yasmín Jauregui. Yo escuchaba a la gente gritando y todo ese ruido, y la verdad es que era hermoso. Yasmín Jauregui, Yasmín Lucindo, 23 years old and 20 years old, respectively. What an incredible debut for both ladies. Se mantiene invicta de Tijuana, Yasmín Jauregui. ¡Viva! ¡Ganamos! She has got charisma, she's good on the microphone, she fights as good as anyone. And I told you before, Brandon Moreno said she's going to be a champion. Heady company with Brandon Moreno out of Entrum Gym, his former training home at Tijuana. El día de ayer, me imagino que te enteraste, ¿no? Sobre todo por tu hijo que está en Tijuana, lo que pasó en cuanto a la situación de la violencia. Luego, cuando me di cuenta de la noticia, mi mamá ya me había mandado un mensaje de que no me preocupara, que mi hijo y mi familia estaban bien. So, yo me siento triste por Tijuana, la verdad, porque es una ciudad con muchas oportunidades. Yo tuve la mía ahí crecí en este deporte y yo peleo por mi familia y por mi México. El poder ser una motivación para alguien más, el que alguien más se sienta identificado, eso a mí me hace un día, la verdad. Yo realmente quiero marcar huella, nada más en México, sino también a nivel mundial. Quisiera marcar historia como muchos lo hicieron y que me recuerden. Eso es lo mejor para una persona.